Hace unos días, Gaby Spanik conmocionó al compartir un capítulo oscuro de su vida durante su participación en el programa Secretos de Villanas. La actriz, quien alcanzó la fama mundial con su papel en La Usurpadora, reveló que fue víctima de abuso infantil por parte de un tío, quien además era una persona cercana a su madre. Con la voz entrecortada, Spanik explicó que su silencio durante tantos años se debió al miedo y la vergüenza que la acompañaron desde pequeña. Yo quiero quitarme un coraje desde niña y que mi mamá se fue y nunca lo supo porque fue algo muy difícil que yo siento que han vivido muchas mujeres, expresó conmovida. Spanik confesó que uno de los motivos principales para no revelar su experiencia fue la relación especial que su madre tenía con el agresor. Esa persona era la favorita de mi mamá, un hermano de mi mamá. Ella murió hace 3 años y nunca lo supo. Es algo vergonzoso, muy vergonzoso. La actriz enfatizó que muchas mujeres enfrentan esta misma situación y eligen guardar silencio debido al temor a no ser creídas o por la falta de comprensión de lo ocurrido, así lo reveló a las cámaras del matutino Hoy. Lo ocultan muchas mujeres. Hasta se lo llevan a la tumba por temor, por vergüenza, porque no le vayan a creer, porque no lo dijiste antes, porque no fuiste a denunciar. A pesar del doloroso proceso, Gaby Spanik asegura que ha encontrado un camino hacia la sanación gracias a la terapia. Fue mucha terapia. Tomo terapia todas las semanas, no solo por eso, sino por muchas cosas, por salud mental, pero si me siento liberada, me siento bien, me siento mejor. Spanik también aprovechó su testimonio para enviar un mensaje de apoyo a otras mujeres que puedan estar viviendo situaciones similares. Yo, mujer, puedo decir que se cuiden, que lo digan y que la vida continúa. Hay que seguir adelante. La revelación de Gaby Spanik no solo ha generado una ola de solidaridad entre sus seguidores, sino que también pone de manifiesto la importancia de hablar sobre el abuso infantil y buscar ayuda para sanar. Su valentía al compartir esta dolorosa experiencia es un recordatorio de que el silencio puede romperse y que la terapia es una herramienta clave para avanzar. Con su testimonio, la actriz reafirma su compromiso con la salud mental y el bienestar emocional, inspirando a otras mujeres a encontrar su voz y enfrentar el pasado con fortaleza. La actriz también dejó en claro que para ella fue un tema difícil de afrontar, pero ahora se encuentra mejor, pues se liberó al decir todo lo que pasó en su infancia.